Buenos días, niños, buenos días, ¿cómo están? Pequeñitos del primer grado del Colegio San Juan Bosco. Vamos a trabajar nuestro libro de razonamiento verbal, ¿ya? Vamos a hacer oraciones incompletas, ¿no? Las oraciones incompletas son ejercicios que consisten en completar las palabras que faltan, ¿no? Que faltan a una oración para que tengan sentido, ¿no? Si no, no va a poder tener sentido si me falta alguna palabrita, ¿no? Entonces tenemos que llegar a completar. Miren por acá, vemos en nuestro libro, ¿no? Nos dan una imagen y acá nos dan un pequeño texto, ¿no? En ese texto me están dando una línea. Quiere decir que aquí falta una palabra, ¿no? Aquí va a faltar una palabra. Porque si yo la leo así, no se va a poder. A ver, la va a leer Rihanna. Mira, vamos a hacer la palabra. ¿Ya, Rihanna? Ya. Vas a leer, hijita, pero ya, sí. Ya. Oye, que tú no tienes clase. Espero que tarde, tenemos un poco de eso. Una vez que está listo, escribo. Ahí vuelvo de nuevo. Verano 2022. Como ven, acá se me hizo una automática, una transformación. Acá lo dice. Rihanna, no te escucho, hija. Sí, avanza, avanza, te falta. El color ya saben que lo pueden cambiar. El tamaño también lo pueden hacer. Cuando está seleccionado el texto chico, arriba lo pueden cambiar el color. Aquí pueden cambiar el color. A ver, se le escucha entre No se te escucha. No se te escucha muy bien, hijita. No, no se te comprende bien. Ya, creo que es tu internet. Ya, pero gracias de todas maneras por leer, ¿ya? A ver, va a leer Chantal. Chantal, lea. Lía, hacemos silencio tu audio. Ambiente.
Le mando un audio, profesor. ¿Por qué no paras derecho? ¿Por qué estás así? ¿Que no tienes que hacer? Tachos, muy bien, gracias, Chantal, ¿no? Entonces, a ver, dice, para cuidar el medio ambiente en el colegio reciclamos muchas, muchas, ¿qué iría aquí? Dice el día, muchas botellas. Muchas botellas. A ver, dime. Muchas botellas. Botellas, muy bien. Ay, ya, Liam, por favor, Liam. Todos tienen que participar. El que quiere, el que desea participar, tiene que participar. Muy bien, muy, muy bien. Ya. Para. A ver, silencio. El que desee participar puede hacerlo. No hay problema. ¿Ya? Yo escucho la opinión de todos. ¿Ya? No porque yo lo dije primero, voy a dejar que ya mi amigo no lo diga. ¿Ya? Todos pueden participar, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso sí, lo único cuando yo digo un nombre, cuando yo digo, por ejemplo, participa Rihanna, Lea, ahí sí, solo ella, nada más. ¿Ya? Muchas botellas. Además, en cada aula clasificamos los desechos respetando el color de los tachos, ¿no? ¿Qué pasaría si no, cuando no existía, no habíamos escrito la palabra botellas? No tenía sentido, ¿cierto? Porque decíamos, para cuidar el medio ambiente en el colegio, reciclamos muchas, además, en cada aula clasificamos muchas, ¿qué? ¿No? No tiene sentido, ¿no? Y por eso hacía falta la palabrita botella, ¿ya? Botella. Ya, Lía. Ya, Lía le voy a poner C, por tanto reclamar. ¿Ya? Ya, ahí. Ya, déjalo, pues. ¿Qué palabra entonces hemos escrito? Botella, ¿no? ¿Cómo sabemos qué palabra debe de ir por la fotografía, cierto? Porque el niño está levantando la botella y también, porque al ponerle botella le da sentido a la oración, le da un sentido a la oración. Ahora dices, ¿crees que fue necesario leer toda la oración para completarla? ¿Fue necesario? Sí, ¿no es cierto? Tuvimos que leer todo para que tenga sentido y así poderla completar, ¿no? Toda la oración y leerla, ¿no? Y conocer más sobre el tema. Ahora dice, aplica tus aprendizajes. Completa las siguientes oraciones con la palabra correcta. A ver, voy a preguntar a Sabriel, que me quiere invitar su agua. Sabriel, para protegernos del sol, debemos aplicarnos, ¿qué nos aplicamos? A ver, Lía, te voy a silenciar. Queremos. Bloqueador. Muy bien. Pero en la siguiente clase.
Bloqueador, muy bien. Los conductores, a ver, le pregunto ahora a Ximena. Los conductores deben respetar las de tránsito. ¿Qué será? Las normas de tránsito. A ver, Lía. Yo he dicho Ximena. Ahí Ximena no dice, no, mis, no, no, no. ¿Ah? Tenemos que respetar, ¿ya? Los conductores deben de respetar las señales, señales, señales de tránsito, ¿ya? Eso es. Excelente, a ver. A ver. Vamos a poner su nota acá de a ver. 25. Ahora le pregunto a Tiago Yauri. Tiago Yauri. Ya. Ya, ahora me vas a decir, los ladran muy. ¿Quiénes ladrarán? ¿Quiénes ladran? Los perros, los... Los perros, muy bien, ya vamos poniendo aquí. Los perros. Los perros ladran muy grande, muy fuerte. ¿Cuál será? Fuerte, ¿cierto? Entonces buscamos acá perro grande, no será gatos fuerte tampoco. Sería la C, ¿no? Perros fuertes. Seguimos. Ahora me va a responder Tiago Calderón. ¿Está? Se fue. No está. Ya. Me va a responder Brunella. Brunella. Ya, Brunella. Los juegan en él, ¿quiénes serán? Los niñas, niños. Los niños. Los niños, ¿cierto? Los. El parque. Los niños juegan en el parque, ¿no? Muy bien, en el parque. Gracias, Andrés. Está ahí al día también. Entonces, la alternativa correcta sería la B, ¿no? Niños, parque. Muy bien. Continuamos.
Continúo. Cuando seleccionas el texto y está encima del nombre, en la parte superior dice de forma, al costado de la lupa. Dime, hija. Sí, la C que dice cuarto puede ir, ¿me preguntas? Rihanna. Si la C que dice cuarto, no. Me preguntas si la C que dice cuarto puede ir acá. No puede ir acá porque la figura me está dando unos niños jugando al aire libre. ¿Ya? Si estuvieran en un dormitorio, en un lugar cerrado, ahí sí. ¿Ya? La ya puedo avanzar. Esta fue, es una hoja. Ahí, más o sea, abajo. Busca la T. Busca la T. Esta. Ya, se es la P. Sí. Ahora sí, encima de la. Parque. La P. Ahí. La A. Pa, la A. No dice ninguno. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Mira que no parece. Sí, pues, pero el lapicito no me deja permitir escribir bien. Dime. Dime. Dime, te escucho. Ya avanzamos la página. Reescribe la oración y reemplaza las imágenes por palabras, ¿no? A ver. Reescribe quiere decir que la volvamos a escribir, ¿no? Pero acá nos están dando, esto es como un pictograma, ¿no? Nos están dando figuras, ¿no? Dibujos en los cuales nosotros tenemos que reemplazarlo por las palabras, ¿no? A ver, sería los qué, a ver, me va a ayudar Sabriel. Los niños para los niños usan una zapatilla. Escribe.
Para hacer. Una planta. Una maceta, ya yo escribo lo que me dicen. Una maceta reciclada. Reciclada, sí, reciclada. Reciclada. Alexander Piero. Tania. Ya, muy bien, muy bien. Seguimos con la siguiente. Observa y completa las oraciones, ¿ya? Observa y completa las oraciones. A ver, vamos. Tenemos acá. Ya, un ratito. Tenemos acá nubecitas con palabras, ¿no? Papel, goma, niñas, ¿no? Vamos a completar las oraciones. A ver, la A me la va a hacer Eduardo. Vamos, Eduardo. Sí. Las niñas. Usan el papel para elaborar manualidades, ellas. A ver, las niñas. Usan el papel para elaborar manualidad, ellas usan goma para pegar el papel. Ellas usan goma, muy bien. ¿Qué?
Muy bien, ahora seguimos. El siguiente lo va a hacer, a ver, Jorge. Aula, estudiantes, ¿ya? Y lo va a hacer Jorge. A ver, Jorge. Lea, hijo, lea. Ahí está para que puedas copiar. A ver, Jorge, dime. Los estudiantes. Muy bien. Muy bien, ¿no? Los estudiantes mantienen limpia su aula. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ya terminé. Correcto, muy bien. Muy bien, a ver, muy bien, aquí nos vamos a quedar, ya, aquí nos quedamos y voy a cortar la grabación y ustedes se quedan en clase, ¿ya?